El entusiasmo llevó justamente, y desde el principio yo sabía que para que este proyecto perdure en el tiempo, que es lo que está pasando hoy, no solamente cuando yo no esté al frente del club siga, bueno, sabía que lo primero que había que hacer, el proyecto lo íbamos a consolidar con nuestra propia casa. Bueno, y elegimos nuestra propia casa en un lugar que en aquella época algunos amigos que conforman todavía hasta el día de hoy la comisión directiva se reían cuando yo le llevaba a mostrar y el lugar que había elegido, porque ni siquiera, la verdad, no había camino, no había luz. Muchos saben de la relación con Daniel Rasler, muy amigo, amigo personal de la vida, y bueno, Dani, con toda su experiencia y trayectoria, pero sobre todo la más brillante de él, la mejor que fue en Cerro Porteño. Y yo siempre recordaba que contaba que en Cerro Porteño nadie les podía ganar y jugando en cancha de Cerro Porteño, ahí en la olla antigua, ¿no? Y bueno, ahí me contaba, decía, no, que te usaban un pasto, la famosa grama bahiana que se conoce por lo general en todos lados, que es ese pasto ancho. Y me decía, bueno, a mí me dice nene, me decía, nene, ¿sabes qué? No se ven los botines, jugamos con el pasto alto. Y a las 2 de la tarde, muchas veces en aquel entonces todavía, los equipos que venían, me dice, quedaban rendidos en el primer tiempo. Me dice. Ah, bueno, yo un poco capitalicé eso y tal es así, recuerdo, porque en el jardín, la historia viene así, porque en el jardín de mi casa, cuando me vengo a vivir de Buenos Aires, tenía ese tipo de césped. Y dije, este es el césped. Un día, cuando Dani viene, digo, este es césped de Dani. Sí, me dice, ese es el césped que teníamos en la cancha de Cerro Porteño. Bueno, de ahí empezamos nosotros empezamos a plantar en colaboración con la gente que estaba en ese momento en el club, a plantar de guía ese pasto. Cuando llega el momento de la jugada magistral ahí del Cookie Márquez en el casi en el córner, que se saca los dos hombres y puede hacer un centro, y en el par de rebotes aparece el inolvidable, por supuesto, Pablo Mota, con ese bola a poquitos del final, que también no terminaba nunca. Creo que se No. adicionó muchísimo tiempo. Creo que fue el partido que más sufrí, que más sufrí. Bueno, cuando termina eso, era un llanto solo, abrazos entre amigos, y por supuesto, nosotros teníamos a alguien que le prometíamos y nos cuidaba desde el principio y hasta hoy día, que es la Virgen de Itatí, que está su imagen ahí en la entrada del cole. Bueno, no me olvido que en esos últimos 5 minutos, que era interminable, le pedía por favor a la Virgen que nos ayudara, que nos ayudara, y que al otro día íbamos a ir entre todos los que estaban ahí, nos íbamos a Itatí. Y recuerdo que más aventurado todavía, dijimos que nos rapábamos toda la cabeza. Y bueno, fue así. A mí no me cabe duda que en algún momento que va a retornar. Esto es cíclico en el fútbol, siempre todo. Lo importante es que hay un proyecto que va a continuar, y que la gente eso tiene que saber. Hay tiempos, hay momentos. Hoy no es un momento difícil, pero siempre el club va a trabajar para que le vaya bien y para que pueda estar en lo más alto posible, como yo mismo digo y pienso siempre de la B Nacional, que para mí es la mejor categoría del fútbol argentino, ¿no? Por ahí la gente, el hincha común, no sabe, pero cuando se ponen en la piel del dirigente y ver lo que cuesta realmente estar en una institución y haber logrado lo que logramos, porque el dirigente de fútbol, sabes bien que estábamos las 24 horas del día, fue un proyecto incansable, porque si no, no hubiera sido posible que en tan poco tiempo, y es un hecho histórico a nivel mundial que una institución en 12 años haya llegado a la primera división del fútbol. Fue un regalo extra para lo que nosotros nos habíamos probado, lo que me había propuesto como proyecto, pero sin duda que era el mejor momento sin duda, de Crucero, porque en esa temporada que logramos el ascenso casi anticipadamente, si bien habían más ascensos, pero fuimos clasificados, si contamos iguales, estaba Unión de Santa Fe y éramos nosotros, si hubieran sido dos iguales en ese torneo.
Y la verdad que nunca me dejo de contar eso porque habíamos consolidado, ahí creo que estuvo el proyecto definitivamente consolidado desde el primer día porque prácticamente era un equipo invencible en la estancia al menos, de jugando de local, ya pasaba la historia de que los equipos se quejaban del pasto, de esto, del calor, que fue un plus, sin duda que fue un plus, pero nosotros nos preparamos para jugar en ese estado y bueno. Haber vivido esa temporada de lo que fue el ascenso a la primera división, bueno, marca simplemente que ahí sí hubo un gran trabajo. No pensé, no había pensado como dije nunca, me daba miedo sí la primera división porque uno como dirigente del interior y habiendo estado tanto tiempo en Buenos Aires compartiendo, veía si bien teníamos amistades, pero sigue existiendo hasta el día de hoy por ahí un poco el egoísmo o el centralismo hacia los equipos del interior que se les hace, se nos hacía mucho más cuesta arriba que cualquiera, ¿no? Pero esa última, ese último torneo, como digo, esa última etapa, ganamos creo que con el 70% de los puntos jugados de local, porque éramos invencibles, pudimos llegar a la primera división. No, no, claro que no me arrepentí nunca y ahora hay que hacerle entender a... fue uno de los momentos más difíciles también que viví con esa decisión porque desde el hincha o desde el hincha de River más que nada que esperaba que venga, me cuestionaron muchísimo, fui, bueno, avasallado, fueron días muy, muy difíciles y durante mucho tiempo inclusive, pero esto tenía un justificativo más que claro que era para nuestra institución y eso nunca me voy a cansar de remarcar. El hecho de que River hubiera sido muy lindo, cómo no hubiera querido yo que River venga a pisar el césped del Andrés Guacurari, pero también había una cuestión monetaria importante de que nosotros más de 8.000, 9.000 personas no íbamos a poder meter en nuestro estadio. Claro. Y sabíamos que si nosotros llevamos ese partido a otro estadio, prácticamente la recaudación de lo que hubiera, de lo que fue el partido de River nos ayudaría a sostenernos por lo menos la temporada que estuvimos en primera división. Y bueno, fue así, si bien mucha gente no lo entendió, igual el hincha de Crucero lo terminó entendiendo, pero vuelvo a decir de que la recaudación de ese partido que finalmente se juega en el Estadio Sarmiento Resistencia, bajo la colaboración también del señor Capitanich en aquel momento, bueno, hizo de que el club no se endeudara posterior de eso, después de haber finalizado aquella primera temporada solamente en primera división, algo que yo siempre digo y hay que analizar y mirar todos los casos anteriores que han habido de clubes importantes como Huracán de Tres Arroyos. El de Loma Negra. Rosario, Loma Negra, Tiro Federal, que fueron clubes que fueron casi un modelo de proyecto como el de Crucero, que han llegado a primera división, pero han desaparecido totalmente, que hoy no se los escucha y creo que algo, ya como ni instituciones están funcionando. Bueno, Crucero del Norte ha perdido categorías, está en el Federal A nuevamente, pero sigue peleando, va a ser seguramente siempre, va a estar tratando de llegar al objetivo de estar en una categoría como la B Nacional, pero no ha dejado de estar nunca ni va a dejar de estar. Entonces, vuelvo a lo que dije recién, el partido, la recaudación del partido River sirvió para financiar absolutamente toda la temporada de Crucero en primera división. Llegó el gran día, tenía ya la decisión de el voto mío en aquel momento, pero previa a la elección, al acto, le digo a Luis Segura, le digo, mirá, yo termina el compromiso del voto y me tengo que ir porque tengo que estar a las 11:30 de la noche en Posadas por un compromiso muy especial y que yo no puedo fallarle. Yo tengo que viajar hoy sí o sí una vez que cumpla con el voto. Bueno, sí, está bien, no hay ningún problema, después hablamos. Bueno, lo mismo con Marcelo, le digo, mirá, le digo, termina esto y yo tengo que viajar,
tengo que estar en mi provincia a las 11:30 de la noche, hoy sí o sí, una cuestión de 20 años, a nadie nunca le había explicado por qué. Bueno, la cuestión que empieza el acto, la lectura de la apertura, y bueno, empieza la elección, el voto, se empiezan a votar, pasan todos los clubes, paso yo, se cierran y empieza, cuando empiezan a contar los votos es el momento que yo, bueno, dije, ya voté, me puedo retirar. Porque estaba yendo de Ezeiza a Aeroparque en ese tramo. Sí, pero lo simpático de esto fue de que tenía entendido que nadie se había orden, que nadie se podía retirar del recinto, estaban solo los dirigentes que iban a votar. Pero bueno, a mí el auto me estaba esperando afuera, que me iba a trasladar hasta el aeropuerto, de ahí directo al aeropuerto de San Fernando. Y no sé, me abrieron la puerta y salí. Cuando salgo, me están esperando y bueno, yo apago mi teléfono. Apagué mi teléfono y íbamos por la ruta camino a San Fernando. Y la señora de Flavio Nicolino, que quien trabaja conmigo, le dice... ¿viste lo que pasó en AFA? ¿Julio está con vos? Sí, le dice, le están buscando. ¿Cómo que le están buscando? Dice, si ya votó, no estamos yendo. No, dice, están diciendo por todos lados que falta él. Dicen que hay un empate y se tiene que volver a votar. Claro, yo apagué mi teléfono y me dice, están diciendo que Julio tiene que volver, y el otro dirigente le digo, no, yo no vuelvo. Mi teléfono seguía apagado, ¿no? Bueno, seguimos camino, llegamos al aeropuerto de San Fernando, y es un aeropuerto chico, que es donde salen solamente los vuelos privados. Recuerdo que estaba solamente el policía de la PSA, la policía que está ahí, que hace los trámites para abordar el avión y todo eso, y estaba con una pantalla grandote de 45 ahí, mirando lo que era la noticia esa noche, era, y aparecía las imágenes, y se busca, esperan al dirigente tal y al dirigente Julio Koropeski. Y claro, él estaba haciendo los trámites, y cuando yo le paso el documento, no me olvidé esto, cuando le paso el documento, él mira el documento, me mira a mí, mira la tele y me dice, le están buscando, me dice, tiene que volver. No, le digo, yo no voy a volver. Me dice, sí, pero ahí dice, le digo, ¿hay alguna orden de arresto? No, me dice, pero la tele se armó un escándalo, hubo un empate. Le digo, ¿cómo un empate? Sí, me dice, hubo un empate, bueno. No, le digo, yo tengo que viajar, tenía que viajar sí o sí, le digo, así que bueno, me subo al avión, llego a Posadas a eso de las 11 de la noche, y bueno, hoy lo puedo contar, el compromiso era justo, es el día que nosotros siempre salimos hace 20 años con el mismo grupo de amigos, como promesa, la peregrinación de Itatí en bicicleta, y para mí eso es impostergable, sea lo que sea. Y bueno, cuando llego ahí, por supuesto, todos estaban esperando, y me dice, ¿y vos te viniste? Dice, nosotros no sabíamos si vos venías, no venías, dice, se armó un quilombo, dice, hubo un empate, querían hacer la elección de vuelta, pero vos ya no estabas más, y en forma de chiste, el personal de la policía aeronáutica que estaba ahí me dice, mirá, me dice, hay una orden de detención y tenemos que cargarte en un avión y mandarte. No, le digo, si este avión me trajo, nomás ya se fue. No, me dice, un chiste, me dice, el quilombo que armaste, me decía, no sabés, dice, les están buscando por todos lados. Bueno, empieza, termina todo ahí, nosotros salimos Pero espera, Julio, literalmente te bajaste del avión en Posadas, terminaste los trámites y te subiste a la bici, ahí nomás. Sí, porque ya me estaban esperando, habíamos quedado, nos estaban esperando todo ahí, con mi bicicleta, todo el grupo de 10, 12 amigos que vamos, con todo el equipo. Yo de ahí me saqué el traje, que estaba de traje, guardé el traje en la camioneta, me calcé la calza de ciclista, todos los elementos, y empezamos desde ahí, porque normalmente siempre lo hacemos del acceso del aeropuerto, o sea que coincidía justo. Y salimos, pero la verdad yo no pensé que iba a tener después, a posterior, la ascendencia que tenía, ¿no? Entonces empezaban las búsquedas. Yo recuerdo, para cortar, que mi teléfono apagué el 3 de diciembre y volví a prender recién el 5 de enero. No atendí absolutamente
A nadie, y me han llamado hasta del programa de, me acuerdo de Susana Jiménez, de Intruso, de todos lados, y en esos días que nosotros estábamos camino a Itatí, son 3 días que fuimos, me acuerdo que mirábamos la tele, estábamos en Itaigaté y seguían, era el escándalo, y ahí ya empezó todo de que no, que se fue, que le vieron, que se llevó una valija de plata, que acá corrió plata, que esto fue montado todo a propósito y fue así. Bueno, terminó, siguió esto, pasó, después siguió las reuniones de AFA, yo no prendí nunca más mi teléfono hasta el 5 de enero, que era el cumpleaños de mi mamá, ni siquiera prendí el primero, que era el mío, y bueno, seguían el despelote hasta que finalmente, bueno, después pasó todo lo que pasó, y bueno, queda la historia, porque realmente nunca pensé que durante tantos días iba a estar mi nombre por los programas de televisión y todo, claro, generaba como si fuera alguna duda de qué había pasado, por qué me fui, de hecho, algunos mensajes que recibí en el teléfono de que había sido yo, y después yo expliqué porque de esto no quedó claro, fue todo desprolijo en realidad, cuento esto, fue desprolijo las elecciones. Porque si uno mira cómo se desarrollaron después el conteo de votos, habían 5 o 6 personas que querían estar, por supuesto, dirigentes todos para controlar los votos y en realidad hubo un mal recuento de votos y también porque me pasó a mí mismo cuando entré al cuarto oscuro, digamos, a sacar las boletas, se pegaban inclusive, no digo que haya sido a mí. Me haya pasado a mí, pero no creo que haya habido mala intención de nadie para que haya habido un empate. El nombre de Julio Grondona es un reconocimiento y por ahí esto es muy personal. Tuve el honor, como yo digo, si bien don Julio Grondona fue muy criticado por muchas personas, pero la verdad que primero hay que conocerlo. Tuve la oportunidad de conocerlo como ser humano, tuve la oportunidad de tener su amistad y después el respeto de haber estado en el lugar que estuvo y haber sido un dirigente de la FIFA todo el tiempo que fue, por algo habrá sido, nadie se queda tanto tiempo ahí, pero más que nada creo que esto también lo dije el día que inauguramos el museo que estuvo la hija ahí presente, bueno, a don Julio Grondona le debo mucho en una parte personal que muy pocos saben, hoy la vuelvo a contar de que en un momento mi segunda hija, que nació en los Estados Unidos, para no entrar todo en detalle, prácticamente él nos ayudó muchísimo a través de sus contactos médicos para que esto suceda sin tener ningún tipo de compromiso alguno para nada y lo más sorprendente de que él seguía el tratamiento casi como hubiera sido él el abuelo de lo que hoy es Martina y tiene 8 años. Entonces, por supuesto que le voy a estar no solo ahora, sino eternamente agradecido, ¿no? Son ciclos, yo también creo que cumplí un ciclo y fue creo que muy desgastante. Por ahí siempre cuento también que no teníamos descanso porque los teléfonos después de perder un partido te sonaban a vos y a mí a cualquier hora, a las 2, a las 3 de la mañana, con esos representantes que parecían garrapatas, que no tenían descanso, parece, para sus ofrecimientos y que hasta el día de hoy todavía por ahí sigue pasando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el paso por primera división, que también desde lo personal, la verdad, no le disfruté, creo que no fui ni siquiera a ver el partido que jugaron contra mi equipo, contra San Lorenzo, no, ni siquiera ese partido fui. Fue una etapa no muy linda, fue desagradable, pasamos muchos momentos, lo más importante fue el ascenso y bueno, ahí fue cuando sentí y la verdad que creo que el dirigente también siente como cuando siente el jugador de fútbol que dice, bueno, hasta acá llegué. Hasta acá llega mi carrera, pero que eso no significa que uno se aleje definitivamente, porque es imposible. Si diría que no estoy pendiente de las cosas que pasan en el club, estaría mintiendo. Ahora, si este club no va a morir, va a tener sus momentos de gloria, seguro
nuevamente, pero todo tiene proceso, le ha pasado a todos los clubes más grandes, el caso claro. de River, el caso de Independiente, han descendido y por ahí a Crucero del Norte se lo maltrató mucho con el descenso de primera a división al Nacional B, siento que en 12 años, después de casi 30 años, le devolvía a la provincia un lugar único y que no lo pudimos sostener, y seguramente hubiera sido muy difícil sostenerlo, igual si permanecíamos en esa categoría, y que seguramente podría sí habernos costado una hipoteca que le iba a salir caro y que terminaríamos como clubes que mencionamos hoy a lo largo de la charla, ¿no?